sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Gracias por estar ahí. Recordaros antes de nada que os animo a suscribiros al canal y dejar el like si os gusta el vídeo. Eso lo primero de todo. Hoy os quería traer un vídeo que me habéis pedido bastante por TikTok, tenéis bastantes dudas, de referente a cuál creo que es la suplementación más adecuada o indispensable de cara a afrontar una preparación y que un atleta evolucione al ritmo que debe evolucionar. Todos sabemos que la base para que un atleta evolucione es la alimentación, es el descanso y es el entrenamiento. Sí, por supuesto. ¿Sin suplementación se puede avanzar? Sí, ok. Pero la suplementación está para algo, realmente la suplementación ayuda y ayuda bastante. Entonces, lo que quiero hablar hoy, os voy a traer 7 suplementos los cuales considero indispensables siempre que el atleta se los pueda costear, que el atleta ha de incluir en su programa nutricional, en su nutrición, para evolucionar a un ritmo adecuado. 7 suplementos que me parecen muy importantes e indispensables y que los he ordenado en orden de prioridad, de más importante a menos, según diversos criterios, ¿vale? Desde la importancia en sí del producto hasta lo que es la calidad-precio, euro por euro, cuánto de caro sale el producto. No es lo mismo cuánto de caro sale una creatina, que vale 2 duros, ¿vale? Y cuánto de caro sale una proteína aislada de suero. El beneficio que te da frente al dinero que gastas es mayor. Por otro lado, yo siempre digo lo mismo, referente a la parte de la suplementación, esto me gusta decirlo, y si me seguís en otras redes me lo habréis oído decir más veces. Referente a la suplementación, siempre me gusta que por lo menos mis atletas intenten utilizar la suplementación de mayor calidad posible. Aquí no entramos en marcas, ¿vale? Pero sí que intenten utilizar la suplementación de mayor calidad. Todo esto realmente depende de un presupuesto. Me refiero, no tenéis que pensar en tengo que tomar 7 cosas, tengo que tomar 5 cosas, tengo que tomar 10 cosas. Es, tengo 200 euros para gastarme en suplementación, me los voy a gastar en 6 cosas buenas. Pensar en un presupuesto, yo puedo gastar 100, yo puedo gastar 50, yo puedo gastar 200 y con ese presupuesto comprar productos de calidad. Es mejor utilizar 3 cosas buenas que 6 malas, ¿vale? Siempre, es como los cargadores del chino del iPhone, lo mismo. No te quieres gastar 40 euros un cargador del móvil y te acabas comprando 7 del chino que acaban petando 2 en una semana. Exactamente lo mismo. Así que chicos, empezamos. Bien, el primero de todos, que sin duda voy a colocar el primero en cuanto a, sobre todo por una relación, calidad-precio, euro por euro, cuánta satisfacción te aporta o cuánto margen de mejora te aporta, el primero de todos es la creatina monohidratada. La creatina monohidratada vale absolutamente 2 duros, un bote de una marca decente con sello CreaPure, igual te vale 20 euros el kilo, 700 gramos o lo que sea, y el consumo es muy pequeño, con 5 gramos al día, los días de entrenamiento es más que suficiente. Entre el precio barato, el bajo consumo de la misma, porque realmente no hace falta tomar más, y el beneficio que te da a nivel de rendimiento, de esa última repetición, de conseguir un entrenamiento de más intensidad, en lo que repercute a un mayor reclutamiento de fibras y, coño, mayor rotura y mayor recuperación, si cumples como para ello, sin duda alguna es el suplemento número uno. La creatina monohidratada es muy barata, no vale nada, dura muchísimo y es algo que hay que meter sí o sí o más sí, a no ser que te provoque problemas a nivel digestivo, que esa es otra. Chicos, el segundo suplemento del cual os quiero hablar es la proteína aislada de suero. Cuando digo aislada puede ser también concentrada, ¿vale? Yo siempre recomiendo un mínimo de concentrado y aislado de suero. Pero sería el suplemento número 2 que os marco. ¿Por qué? Por la versatilidad de la misma. Es un producto perfecto para sustituir comida. Si cuando tenéis que comer 4, 5, 6 veces al día, tenéis una vida ajetreada, como hoy en día la vida, que es un caos continuo, el hecho de poder hacer un almuerzo, una merienda en líquido te salva la vida. Y simplemente por ese motivo se merece el top número 2, por la importancia en cuanto a aportar al final del día más proteína a tu dieta. Más de lo mismo, vosotros cuando compréis una proteína, no es lo mismo un aislado made in China que un aislado que te asegure, te certifique que la proteína es de Arla, es de Glambia, que es de una fábrica con reputación y con patente, ¿vale? Más de lo mismo, intentar utilizar cositas de calidad, lo que siempre os digo.
No compres cuatro cosas, compra dos buenas, ¿vale? No compras cuatro que no valen ni para tirarlas a la basura. El tercer suplemento que más me gusta en cuanto a orden de prioridades serían unos aminoácidos esenciales en forma MAP, Master Aminoacid Pattern, que son unos aminoácidos esenciales en una proporción en concreto. ¿Por qué? Por lo bien que se defienden en los entornos de alrededor del entrenamiento y donde hay estrés. Antes del cardio, durante el entrenamiento, antes del entrenamiento, después del entrenamiento, incluso para aportar aminoácidos extra a la dieta entre comidas o en las propias comidas. Es un suplemento que se comporta súper bien, terriblemente versátil, igual que la proteína, y que me gusta mucho sin duda. Ese sería mi suplemento número 3, que no puede faltar en la preparación para cubrir todos tus protocolos de entrenamiento. Antes del cardio, antes de entrenar, después de entrenar, ya después si quieres meter la proteína, con un plátano que te tomas. Los aminoácidos tienen que estar pre, intra y antes del cardio absolutamente siempre. Lo que digo, en protocolos, por ejemplo, pre-competición se utilizan mucho de cara a las puestas a punto, a conseguir un mayor vacío gástrico, largo, etcétera. Son muy versátiles, son muy interesantes. Es un tercer suplemento que siempre tendría. El siguiente suplemento del cual quiero hablaros es la D3. La D3 al final es una vitamina. Como todos sabéis, prácticamente la gran mayor parte de la gente tenemos déficit de D3. Lo ideal para saber si tenemos déficit o no es hacerse una analítica, y medir la 25-hidroxicalciferol, ver en qué valores estamos, lo ideal que estemos en 50, 60, algo así, pero generalmente solemos estar bajos, ¿vale? Y esta vitamina está relacionada con la exposición al sol que tenemos. Se supone que es la teoría, media hora al sol, en pantalón corto y manga corta. Los huevos muchas veces no se cumple y muchas veces hay que suplementarla. Lo ideal es suplementar con hidroferol. Hidroferol es un fármaco, es un medicamento de farmacia, pero que es vitamina D3 realmente, que no es nada más. Pero es la más adecuada de cara, o la que más conseguimos subir los valores en analítica, es la más interesante, por su propia formulación y la forma en la que está presentada. ¿Hay más vitaminas D3? Sí, por supuesto, hay un montón en el mercado, pero yo sin duda algunos recomiendo el hidroferol de farmacia, que además realmente lo he dicho, es vitamina D3, no es nada del otro mundo, es un suplemento más, ¿vale? Muy interesante por la cantidad de procesos vitales en los cuales se encuentra implicada la D3. Importantísimo no tener déficit de D3. Ahora también os digo, si te haces una analítica y tu medida sale en rango y donde tiene que salir, obviamente no necesitas D3. Y obviamente tienes que ajustar las cantidades que tomas en invierno frente a las que tomas en verano en función de tu exposición al sol. Y en función del color de la piel, de cuánto de moreno estés, cuánto de pigmentado estás. De eso también depende. El siguiente suplemento que quiero hablaros, el número 5, de los cuales me parecen indispensable, es el ácido graso omega 3. Sin duda alguna, el ácido graso rey, de los cuales no podemos prescindir. Entonces, el ácido omega 3, realmente no busquéis un ácido graso omega 3 y punto. Realmente intentad buscar un omega 3 que el cual el contenido de EPA y DHA sea una proporción elevada. Tienes omega 3 en los cuales la suma de EPA y DHA no son más de 200 miligramos por 1000 gramos, más de 200 miligramos por 1000 miligramos, que es un gramo, o sea que cada pastilla de un gramo tiene 200 miligramos de EPA y DHA, relativamente bajo. Los tienes de 400, de 500, ya formulaciones más concentradas, que la misma cantidad de calorías, una ampolla, perdón, una pastillita, cápsula de omega, pesa un gramo, por lo cual son 9 calorías en grasa, pero no es lo mismo que en una metas 500 miligramos de EPA y DHA a que metas 200, porque necesitarías el doble. Y con menos calorías consigues más ácidos grasos, los cuales te interesan. Omega 3, EPA, DHA. Realmente los mejores omegas que hay en farmacia, daros cuenta. Un omega 3 de farmacia de calidad te vale 70 pavos. Un omega 3 en suplementación de una marca cutre lo encuentras en 8 o 10 euros. ¿Que son tontos las farmacias? No. Realmente es un producto como tiene que ser. No os digo que os gastéis 70 pavos un omega, pero buscar por lo menos una marca de calidad y que sea super omega 3, como los llaman las marcas de suplementación, que por lo menos el EPA y el DHA trae entre la suma de los dos fácilmente 400 miligramos en vez de los cutros de 200, de 120, 80, ¿vale? Respectivamente. Los dos siguientes suplementos, el número 6 y el número 7, del cual quiero hablaros, son suplementos dedicados a la mejora del sistema digestivo y a la mejora de la asimilación de nutrientes. No se trata de cuánto comes, se trata de cuánto asimiles, y realmente aquí es donde entran en juego estos suplementos. El primero de ellos son las enzimas digestivas, terriblemente básico para mejorar la absorción de nutrientes y favorecer y mejorar incluso las digestiones. Tres comidas al día, las tres comidas principales, puedes utilizar estas enzimas digestivas. Terriblemente funcional, lo que os digo, sobre todo para mejorar las sensaciones a nivel del sistema digestivo y mejorar y maxificar la asimilación de nutrientes de nuestro día a día, que al final se trata de conseguir asimilar más, es lo que realmente buscamos.
Y aparte de eso, para nuestra salud del sistema digestivo es importante el uso de un probiótico, que realmente aquí en probióticos tenéis mil y más, realmente los que queráis tenéis desde farmacia, son relativamente caros, que guardan frío, tenéis de marca suplementación deportiva, que a mí me gustan más porque aguantan más tute y más trote, y son más versátiles, incluso lo puedes tomar de manera... totalmente continuada sin tener que hacer pequeños parones. Hay muchos protocolos para tomar diferentes probióticos en función de cuál tomes. Por ejemplo, hay probióticos que se toman una vez a la semana, probióticos que se toman una vez al mes, probióticos que se toman una vez cada dos semanas, probióticos que se toman una semana sí, una no. Hay infinidad de distintos. Lo mejor para mí, lo que menos me hace comerme la cabeza, es uno que mete una pastilla todos los días, dos pastillas todos los días y ya está, listo. Y esos generalmente son los de las casas de suplementación. Aunque realmente este tipo de productos no está mal hacer un descanso de manera puntual. Realmente ningún suplemento está mal descansar de manera puntual, pero especialmente los probióticos. Y los probióticos es algo muy personal. En función del sistema digestivo, la persona que tenemos delante, mejor seleccionamos uno con unas cepas u otro con otras cepas. Por lo tanto, aquí sí que es cierto que es bastante interesante individualizar o buscar alguno, porque realmente probióticos genéricos no hay. Sí hay más, con más cantidad de Acidophilus, que suele ser lo habitual y demás, pero sí que es cierto que hay que mirar el atleta en concreto, sistema digestivo, cómo responde, para seleccionar qué tipo de probiótico queremos utilizar con ellos. Vale, chicos, pues en el vídeo de hoy esos son los 7 suplementos que quería mostraros, los cuales considero que no deben de faltar en ninguna preparación de un atleta que se precie, que quiera evolucionar a un ritmo decente y por supuesto que se lo pueda costear, porque los suplementos realmente son cosas caras, las cosas como son, es un vicio caro, es un hobby caro, cuestan dinero, entonces si te los puedes permitir, yo los compraría. Si no te los puedes permitir, los iría comprando en el orden de prioridad que te he dicho. Primero seleccionaría una creatina, porque es que vale 2 duros y no os vais a enterar a comprarla. Una proteína de calidad, un OSMAP de calidad, un omega, una de 3 o de 3 omega, realmente me da un poquito igual. Y la parte de la mejora del sistema digestivo, con vuestras enzimas, vuestro probiótico. Y aquí podremos entrar más greens y más cosas, pero no quiero entrar ahí. Me quiero quedar en el top 7, 7 cosas indispensables, que realmente si te pones a sumar y compras esas 7 cosas de calidad, ya se te va un dinero al mes. Pero si no llegáis, como os digo, del primero que os he dicho, la creatina, hacia abajo lo vais seleccionando, chicos. Así que nada, espero haber resuelto vuestras dudas acerca de la suplementación, de qué compro, qué tomo, qué no tomo. Es un vídeo muy básico, pero yo creo que deja los conceptos muy claros. No obstante, chicos, yo os voy a dejar en la descripción del vídeo, justamente abajo, debajo donde me habéis dejado el like, os voy a dejar en la descripción del vídeo los 7 suplementos que os he comentado. ¿Vale? Las marcas que a mí personalmente me gustan. Os voy a dejar los enlaces a los productos, le podéis echar un ojito y si queréis los podéis comprar. Así que nada, os lo dejo en la descripción del vídeo, los 7 productos para que los podáis adquirir, a excepción del hidroferol, que se compra en farmacia, no está en tienda de suplementación deportiva. Pero bueno, os lo dejaré también por lo menos algún artículo que sea para que podáis leerlos. Así que nada, dejar el like, suscribiros y nos vemos en la próxima.